Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga eh, con los impuestos que tributan los habitantes de este país y mi invitado de eh, esta ocasión sabe muy bien eso de cobrar impuestos, aunque él no los cobró directamente nunca. Eh, mm, eh, y también sabe, por la otra dimensión, de eh, que eh, de alguna forma y lo que no se paga con los impuestos eh, de alguna manera repercute en el crédito que el Ministerio de Hacienda eh, de, debe incurrir. Eh, y tengo el privilegio de tener con nosotros a mi admirado amigo, al expresidente del Banco Central, al ex exministro de Hacienda, al profesor eh, de la Universidad de Costa Rica, al, al, ex, al profesor del INCAE. Eh, y uno de los mejores economistas de este país, eh, a don Francisco de Pablo Gutiérrez, con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, eh, con la invitación a escuchar a don Francisco, en realidad, eh, con su experiencia. Con su claridad de mente. Eh, y debía haberlo dicho en el sentido contrario. Pero ya lo dije. Eh, y lo que venimos es escuchar a don Francisco. Eh, ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Yo creo que estamos en una coyuntura complicada. El país está creciendo poco. Estamos. Banco Central nos acaba de dar el último dato del Producto Interno Bruto para el primer trimestre. Estamos creciendo un en 1.6, entendido, 1.8. Con ese crecimiento no sacamos el tema del empleo. Y entonces es un país que está entrando en una situación de desempleo estructural, yo diría, complicada. Porque los factores dinámicos que tenemos en la economía son los factores ligados al, al, al sector moderno de la economía, pero no al sector tradicional de la economía. Y entonces lo que está generando empleos es la parte moderna, que no es necesariamente lo que estamos observando en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tenemos una fuerza de trabajo muy calificada en ciertos sectores, pero también muy poco calificada en otros sectores. Entonces ahí tenemos un problema de desajustes. Estamos en un problema de confianza. Yo no, no recuerdo haber visto índices de confianza tan bajos como los que, los que ha estado midiendo la Universidad de Costa Rica en los, últimos, en los últimos meses. Y esa sensación de consumidores con desconfianza, problemas de empleo, problemas coyunturales, como la crisis en Nicaragua, como los problemas en la economía internacional, el ruido que nos meten las declaraciones del presidente Trump cada vez que habla de poner impuestos a un sector en otro. Sí, todo eso nos está haciendo un mal, un, un ambiente relativamente negativo, y con ambientes negativos es difícil avanzar. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por dónde podemos salir? Sin que hayan fórmulas mágicas, porque el, el, tema, el tema que uno empieza a encontrar en mucha de la gente es, ah, no, aquí lo que tenemos que hacer es muy rápidamente meternos en, ¿dónde está la política de reactivación? Y la política de reactivación empieza a hablarse de que el gobierno debería gastar más en hacer tales cosas, de que el Banco Central debería bajar más la tasa de interés y, y, y poner más el crédito, como si de la noche a la mañana eso nos fuera a sacar los problemas y como si de la noche a la mañana eso no nos podría meter más en problemas más serios. Es decir, una de las cosas que yo creo que los costarricenses tenemos que entender es que la situación que estamos viviendo hoy no es producto de los últimos seis meses, de los últimos doce meses es producto de muchos años de estar viviendo con más de lo que teníamos. Nosotros nos acostumbramos que Costa Rica podía tener desequilibrios fiscales grandes sin que pasara nada. Yo recuerdo cuando Don Guillermo Solís estaba en campaña presidencial, decía, no, lo no, fiscal no es importante, eso puede esperar un par de años. Bueno, esperamos cuatro años y la bola la vino a reventar ahora al presidente, al presidente Alvarado. Y es que el tema de posponer ajustes, el tema de posponer acomodos y el tema de empezar a pedir prestado, ese es un tema que funciona en el muy corto plazo. Si a mí me prestan, yo puedo solucionar, si yo soy una familia y mi familia está con un problema de ingreso serio y viene alguien y me dice, mire, yo lo voy a prestar a usted y me presta, yo soluciono en el corto plazo los problemas de la familia. Pero una vez que pase, que use ese préstamo, voy a estar peor porque voy a encontrarme con la situación que tenía inicialmente, más con el peso de tener que pagar la deuda que contraje para poder hacerle frente a esas necesidades. Bueno, eso es lo que me lo que pasó a Costa Rica. Y Costa Rica ya llegó un momento, y lo vimos el año pasado muy claramente, cuando el Ministerio de Hacienda prácticamente no tenía casi que un centavo para poder cumplir con sus obligaciones, cuando tuvo que ir a tocar la puerta por primera vez. En no sé cuántos años al Banco Central para que le emitiera letras del Tesoro, cuando tuvo que empezar a aceptar tasas de interés, en palabras de la señora ministra de, de Hacienda, obscenas, pagar ¿no? tasas de interés del 10% en dólares para títulos a tres años plazo. Bueno, ahí ya vimos, y cuando las calificadoras de crédito nos empezaron a bajar toda la calificación, ahí lo que vimos es, mire, es evidente que Costa Rica no puede seguir en la forma que ha venido operando y entonces se necesita, en, en economía le diríamos o lo llamamos un ajuste, pero se necesita hacer cosas distintas si queremos obtener resultados distintos. Bueno y esas cosas distintas es parte de lo que estamos ahora en, empezando. En, en estos días, de, el primero de julio empezó el impuesto al valor agregado, es duro. No es, no, es algo, no es algo fácil. ¿no? Hay impuestos adicionales en los salarios, no es algo fácil. Pero la decisión no es si pagamos esos impuestos o no los pagamos. La decisión es si queremos corregir los problemas que tenemos o no los corregimos. Y el no los corregimos no va a permitirnos, como sociedad y como país, seguir avanzando con la misma estrategia de solidaridad que este país ha tenido en el tiempo. Es decir, nosotros estamos, lo que está en juego aquí no es una inflación un poquito más alta, una inflación más baja. Lo que está en juego aquí es la capacidad de sostener el programa y el Estado que Costa Rica ha venido construyendo en cuanto a sus grandes objetivos, pero no en cuanto a sus medios. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. El objetivo de educación es un objetivo fundamental. El objetivo de salud es un objetivo fundamental. El objetivo de tener electricidad en las comunidades es un objetivo fundamental para hacer que el país progrese. Pero eso no significa que la educación tiene que seguir siendo administrada en la forma que la hemos administrado, cuando tenemos sindicatos de profesores que nos tiran a huelga sin ningún, sin ningún remordimiento, simplemente para buscar sus, sus beneficios personales. Eso no significa que la electricidad tenga que seguir siendo producida solo por el ICE, cuando podemos tener modelos distintos que regulados adecuadamente nos permitan llevar la electricidad a todo el mundo y hacerlo tal vez a costos más bajos. Eso no significa que la salud, la salud tenga que seguir siendo operada en la misma forma porque esas formas ya, nos, ya no nos dan espacio para poder seguir haciéndolo. Son fórmulas muy caras. Y entonces hay que buscar maneras distintas de hacer las cosas para lograr los mismos objetivos. Pero aquí cada vez que tenemos... Estamos con un problema con Hapdeo en este momento. O hemos tenido un problema desde hacía muchos años. Con el Consejo Nacional de Producción, en vez de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los alimentos y los agricultores sientan que puedan seguir produciendo? No es a través de tener el Consejo de Producción. El Consejo de Producción, yo creo que ya hizo su papel. ¿no? Y en todas ellas, muchas de esas instituciones hicieron un, dieron un papel muy importante en un momento de la Costa Rica de los años, de hace 20 años, 30 años, 40 años. Pero no significa que las podamos seguir manteniendo. Y entonces, en ese, este, esta coyuntura que estamos viviendo, en donde cada uno de los diferentes gremios lo que trata de es salvar su pellejo, tratar de recuperar sus privilegios, digámoslo así, a, a costas del resto de la sociedad, es algo que, que como país no, no, no veo hacia dónde iremos. ¿no? Entonces, me parece que ese, por, eso, por eso yo le decía ¿no? que, que estamos en una situación, yo creo, muy complicada. ¿no? Coincido eh, y eh, uno de las de los temas es que eh, la palabra la conocí un poco por doña Clarita Sommer, eh, describiendo un esquema de eh, bloqueo de tránsito, ¿verdad? donde eh, las calles se bloquean y, y no estoy hablando de bloqueos humanos, de bloqueos de carros que entran unos uh -huh. y finalmente ninguno se puede mover porque, porque hay un bloqueo. Me parece que hay mucho de eso. Y eh, posiblemente en aquel lugar, en, en esa circunstancia, tal vez vendiendo con helicópteros a sacar algunos de los carros, se puede haber movido. Yo, el helicóptero no lo veo. No, el, el, no, <coughs> no lo hemos querido usar. Y cada vez que se va a usar el helicóptero, tratamos como de reconstruir un poco el balance que teníamos antes del bloqueo de los, de los vehículos, sin entender que ese bloqueo de los vehículos es consecuencia precisamente de cómo ha ido evolucionando la sociedad y entonces el poder cambiar formas de hacer las cosas el poder tener estímulos distintos para que ciertos sectores puedan en realidad desarrollarse el poder por ejemplo, en el caso educativo el modelo educativo nuestro requiere cambios importantes el tema el tema de la educación dual es un tema sensible pero es un tema que se ha manejado muy mal en el sentido de que la gente le exponen como a ustedes lo, lo que quiero es educarlos para que sean empleados. Lo, lo, que, lo que uno quisiera es educar a la gente para que tenga potenciales de desarrollo en su vida. Y eso no lo estamos haciendo con el sistema actual, excepto para, para grupos muy privilegiados. Entonces, ¿de qué manera Costa Rica ha caído o hemos llegado a este punto en donde estamos en cierta forma paralizados? Porque hay grupos de presión, y aquí yo no estoy pensando solo en los sindicatos, en los traileros, estoy pensando también en grupos de presión empresarial, que cuando hay una decisión que los afecta, son fuertes también para presionar de una manera más sutil, pero, pero para presionar. ¿no? ¿Y cuánto está dispuesto a ceder cada uno de ellos? ¿verdad? Yo hablaba, cuando, cuando hablo del tema de impuestos, y uno explica la necesidad de tener más impuestos para poder solucionar un problema fiscal que nos está agravando toda la situación por muchos lados, que la gente dice, sí, claro, hay que pagar más impuestos todos ustedes, pero yo no. Bueno, entonces ese tema de solidaridad es un tema que es también importante. Sí, yo, yo le muestro a mis estudiantes, y sin vergüenza porque es la realidad, le muestro mi salario, le muestro los problemas que ese salario tiene, les digo eh, eh, todo lo que pago de cargas y de... Y de, eh, y de impuestos, y les digo que pago muy poco, pero por cierto, una de las cosas es, y bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Bueno, las, eh, yo no hago nada ilegal de manera que pago las tasas que corresponden en cada caso, no le puedo pagar más a la caja. Eh, uh -huh. eh. Y el otro tema, un poco con la educación, don Francisco, es eh, mmm, eh, ahora que estamos acercándonos a la OSD para lo que eso sirva, y eh, sirve para un montón de cosas, eh, dentro de eh, los países eh, OSD y los, y, lo, y los que andan por ahí cerca, eh, somos el que eh, más gasta en educación y somos el, ter, el tercero eh, o, o segundo eh, con respecto al CAUS. Tenemos los peores resultados, pero eh, hablaremos de eso y de otros temas una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Francisco de Pablo Gutiérrez eh, hablando sobre el país. Y entonces, uno, uno se pregunta, Juan por dónde podemos salir ¿no? y como decía antes no es posible salir simplemente haciendo más de lo mismo decir, la solución de los problemas no es ponerle más plata del fisco porque el fisco no tiene más plata la solución de los problemas es cambiar la forma de operar el fisco claro, y eso es muy fácil decirlo pero eso eso toma tiempo la solución de los problemas es tener un, una política monetaria flexible ayuda no es, sabemos perfectamente que los temas de corto plazo sí se pueden manejar muy bien con la política monetaria y con la política fiscal, pero los problemas de largo plazo no es ahí. Los problemas de largo plazo son temas estructurales. Y entonces Costa Rica tiene que entrarle de lleno a temas estructurales que duelen, porque cada tema estructural implica que yo quiero cambiar la forma que estoy operando hoy para moverla hacia una forma distinta. Y no necesariamente todos los que se están beneficiando con la forma de operar de hoy se van a poder beneficiar con la, con la nueva forma de operar. Pero la nueva forma de operar es tal vez la que nos permita avanzar más rápidamente. Por ejemplo, en tema de participación del Estado en aspectos productivos, no deberíamos estar impulsando mucho más fuertemente programas de participación Estado-sector privado. Eso que llamamos participación público-privada bien regulados desde luego no es no es simplemente decirle al sector privado venga haga lo que usted quiera ¿Ah? pero bien regulados porque uno de los problemas que tenemos como país es que ya no tenemos la capacidad no tenemos la capacidad de generar los recursos necesarios internamente para poder financiar esas cosas entonces bueno el sector privado puede el sector privado interno el sector privado externo puede venir a hacerlo y hemos tenido experiencias muy interesantes los aeropuertos bueno, en vez de estar destinando recursos a los aeropuertos del Estado, lo que hizo fue concesionarlos y si los aeropuertos están funcionando de una manera muy interesante. A mí me parece que es interesante. Uh -huh. Yo creo que habrá que ver qué es lo que, qué, cuáles son los problemas que están sucediendo en, con el megapuerto en Limón. Pero ahí hay otra figura que, es, que puede ser muy interesante en hacerla. En construcción de carreteras también. El, el tema de, de pagar peajes. ¿Hace cuánto hubiéramos tenido ya la carretera? San José, San Ramón, si no hubiéramos tenido cabezas calientes hace, bueno, el gobierno de Doña Laura, o sea, hace más de 6, 7 seis, seis, años, diciendo que era una barbaridad lo que se estaba haciendo, que eso era explotar, eso era dar beneficios a ciertos grupos. Y, y la realidad es que los que transitamos por esa carretera, cuando tenemos que ir a trabajar, lo que nos encontramos es limitaciones enormes, un costo enorme en términos de eficiencia. Y por otro lado está la 27, que nos resultó muy pequeñita. Pero nos resulta muy pequeñita precisamente porque la gente la encuentra como la carretera que hay que usar para poder trasladarse con cierta facilidad a ciertos lugares. En temas de regulación estatal, yo creo que ahí hay otro espacio en donde podemos avanzar bastante. ¿verdad? Nosotros tenemos un Estado que regula porque, desde la, desde la óptica burocrática, nos parece que no deben suceder ciertas cosas. Y entonces, acá, para evitar que suceda alguna cosa que nos imaginamos que pueda suceder, ponemos una regulación. ¿no? Y eso encarece. Eso hace que la, que la producción no fluya en la forma que debería fluir. Eso hace que los costos de producción sean mucho más altos. Costa Rica es un país caro. Bueno, y en carísimo. buena parte, carísimo. Y en buena parte lo es porque tenemos procesos que encarecen todo lo que los, los, el sector productivo está haciendo. Entonces, entrarle a esas cosas, claro, cada una de esas cosas tiene un nombre. Hay alguien que aprueba las regulaciones. Bueno, si yo quito esa regulación, esa persona va a quedar desempleada. O esa persona tendrá que buscarle un puesto distinto. Bueno, hagámoslo. Porque el costo adicional, el costo para el país de no tomar decisiones, es mucho más alto, aunque lo vemos más difuso. Es decir, cuando uno no toma una decisión en el sector público, nadie le va a decir por, por usted pasó eso. Simplemente va a decir qué barbaridad lo que está pasando. Cuando uno toma una decisión en el sector público y la decisión no es la correcta, todo el mundo lo va a enjuiciar. ¿eh? Y eso hace que entonces la gente decida que es mejor no tomar ese tipo de decisiones. Pero, Alrededor de eso, Francisco, me parece a mí que hay una doble trampa: que es, hay una presunción de que todos los que estamos en el sector público, eh, usted no, pero yo sí, yo, soy, yo, yo trabajo para el Estado aquí en la Universidad de Costa Rica, pero bueno, yo no tomo ninguna decisión más que las notas de mis estudiantes y alguna cosita. Pero. Los que estamos en el sector público somos corruptos. Y el que. y, y un poco esa misma lógica significa que si yo, en, en cualquier lugar, tomo una decisión, pues mejor la dejo para el año entrante o para. porque eh, para qué me voy a meter en un problema y a la larga eh, me van a eh, perseguir por esa persecución de corrupción y, y, y yo creo que sí está bien que si a alguien se le prueba corrupto, por cierto, si se sospecha que es corrupto. Eh, no, pero si se prueba que es corrupto, debe eh, recibir la sanción correspondiente. Pero eso de que el sector público está lleno de Alibaba y los 40, me parece que es una precisión equivocada. No, yo creo que sí, yo creo que es equivocado. Mira, a mí me ha tocado trabajar en el sector público Yo de mucho tiempo de mi vida, más de los 10 años que estuve en, en funciones ejecutivas altas. Y yo me he encontrado en el sector público una gente de una enorme mística, de una enorme capacidad, de una enorme. tremendamente. De integridad impresionante. Sí, creo que hay problemas también. Es decir, el, el, el presumir que, que no hay dificultades en el sector público, que no hay incentivos de corrupción en el sector público, pero la corrupción del sector público no se hace sola. ¿ah? Ahí también tiene que estar a, acompañada de la corrupción del sector privado. ¿Ah? Entonces, sí, en este país tenemos gente que corrompe y gente que se deja corromper. ¿ah? pero para evitar pero eso pocos, ¿sí? no es pero... no es tanto no es tanto. cuando uno ve cuando uno ve el mundo yo creo que nosotros hacemos nos ahogamos en una, en una pequeña taza es, esa parte a mí, me, a mí me preocupa mucho porque entonces forzamos a la gente a no tomar decisiones simplemente por una presunción de que si ustedes funcionario público, usted está en eso usted tiene algún algún interés en, en robar bueno, y eso políticamente es resultado de de beneficio para ciertos grupos políticos. Y de un momento a otro empezaron a decir que en este país todos éramos ladrones, ¿no? excepto los que somos de este grupo político. Bueno, y cuando, eso, cuando ese grupo político tiene que tomar algunas decisiones adicionales, entonces pasa, pasa lo mismo. ¿no? Así es que, eh, o cambiamos mentalidades, o, o estamos dispuestos a tomar decisiones, o nos va a ser muy difícil salir de esto, excepto cuando ya tengamos una crisis mucho más grave. ¿no? Yo creo que nosotros estamos en una situación difícil, pero no imposible. Es decir, cuando yo comparo la situación que tenemos hoy con la situación de los años 80, con el gobierno de Don Rodrigo Carazo, que tuvimos una crisis que nos costó mucho como sociedad, todavía no estamos ahí. ¿eh? Es decir, la parte financiera, tenemos una situación financiera complicada desde el punto de vista fiscal, muy complicada desde el punto de vista fiscal pero tenemos una situación financiera desde el punto de vista monetario mucho más holgada que la que teníamos en ese momento. Entonces tenemos espacios de acción para actuar, pero si cada vez que se quiere actuar hay alguien que se para en la manguera y hay alguien que bloquea carreteras y hay alguien que lanza a la gente la huelga para, para que no se tome ninguna disposición y seguir en lo mismo, eventualmente esas, esa situación fiscal compleja que tenemos nos puede llevar a una situación financiera mucho más mucho más grave. Bueno, y eso, 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 a mí me preocupa y me preocupa mucho, porque siento que el costo que nosotros tuvimos en los ochentas como sociedad, y todavía lo estamos pagando. Todavía mucha de la gente que está desempleada porque, tiene, porque es una mano de obra no calificada, son los jóvenes o los niños que en los ochentas no pudieron ir a la escuela y no pudieron educarse en la forma que deberían haberse educado para poder tener oportunidades mejores. ¿Por qué la gente no entiende lo que usted acaba de decir, Francisco? Porque los datos están ahí, es clarísimo, la gente como que no entiende. Y yo creo que, que, que somos, hacemos la de la avestruz, ¿verdad? Escondamos, yo creo que la gente puede entender, pero mientras no me afecte a mí, decir, si me va a afectar a mí, mejor escondo la cabeza y, y sigamos como estamos porque tal vez en algún momento tenemos algún milagro. Y esos milagros yo ya no los veo. Y me cuesta mucho ver algo que haga que Costa Rica ahora sea tan distinta del resto del mundo que merezca la atención del resto del mundo, ya se acabó, sí. ya eso, ya, ya eso no, lo, no lo tenemos, entonces lo que eso significa es algo que es muy interesante que es la responsabilidad está en nosotros y si nosotros como sociedad, si nosotros como grupos de, de interés no estamos dispuestos a poner cada uno nuestro grano de arena para solucionar los problemas y no para impedir que se solucionen que es lo que, lo que estamos viendo con todas estas parálisis de no vamos como sociedad no vamos a avanzar qué severo y, y mm, eh, a mis 72 años yo imagino que eh, ah, me quedan 10 o algo más y entonces un poco me queda una sensación eh, eh, dura porque este país me ha dado mucho me ha dado en exceso, y como que el país que estoy dejando, eh, 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 qué pena. Eh. Esa es la misma sensación que yo tengo. ¿eh? Cuando yo veo a mis nietos, tengo dos nietos, y decimos uno, bueno, que el país que yo, en que yo me crié, con las oportunidades que tuve, ¿eh? que en muchas se las debo. Yo le debo mi, mi formación a la Universidad de Costa Rica o al, o al Estado a través de la Universidad de Costa Rica, que solo la Universidad de Costa Rica como vehículo para para formarme, para ayudarme en mis estudios y becarme en mis estudios de posgrado. Bueno, eso lo tendrán lo podrán tener mis nietos. No sé. Cuando veo los sistemas de pensiones, ahí tenemos una bomba de tiempo para explotar. Pero cada vez que uno trata de arreglar o que se trata de arreglar y corregir algo un sistema de pensiones, lo que encontramos es a la gente, a los, a los que están beneficiados por ese sistema, diciendo: a nosotros no nos toquen. ¿no? Ustedes no tienen nada que venir a decir aquí. Este sistema funciona hasta que deja de funcionar. Y, bueno, y lo que estamos haciendo es: el otro día conversaba con el, con el superintendente de pensiones. Me decía: bueno, para tal año vamos a tener problemas ya en invalidez, vejez y muerte. Para tal año vamos a tener problemas en tal otro. Y esos años no son tan, tan lejanos. ¿no? Esos años a lo mejor a mí no me va a afectar en mi pensión, a lo mejor yo voy a morir antes y voy a recibir la pensión de invalidez y de muerte que tengo, pero la, la podrán tener mis hijos, mis nietos, no sé. Y yo creo que es responsabilidad nuestra ver cómo, cómo hacemos para tratar de movilizar el sacrificio ahora, un sacrificio que es volvamos a cierta normalidad antes de seguir tratando de vivir con lo que no tenemos y posponer pues los problemas y llevar esta sociedad, a una sociedad, a un caos. Yo soy optimista en que, se, en que uno podría encontrar los grupos para poder hacerlo. Soy pesimista cuando veo las reacciones de cada grupo, de muchos grupos interesados en impedirlo. Pues nos quedamos con su optimismo, eh, eh, con grano de sal, y a las amigas, amigos, los invitamos a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, eh, nos acompañen y quédense con este... Eh, canal que con los recursos que recibe hace una televisión de excelente calidad muchas gracias don francisco no, muchas gracias